Echándole ganas
para cualquier evento. Por ahí los muchachos a lo mejor van a echarle ganas para hacer un bonito grupo. Así es que les deseamos lo mejor a los muchachones y que le echen ganas. Suerte, ahí los dejamos con la banda Tercera Generación. ¡Ánimo, muchachos! A ver, mis diablos, ¿ustedes están dispuestos para seguir bailando? We'll be right back.
Thank you.
gracias allá para todos ustedes, que la pasen bonito y sigan disfrutando. Les hablamos que siguen la música, siguen la fiesta, siguen la mente. Arriba saludos allá para el cumpleañero de parte de la banda Tercera Generación. Saludos allá para Francisco Arteaga de parte de la banda. ¡Vamos, vamos, compadre, porque tenés ese lado!
El aplauso para Francisco. ¿Ya está? Ahora venga el aplauso para Francisco. Venga, el aplauso, ven. Estamos de fiesta, señores. Estamos de fiesta. Estamos en un cumpleaños. No estamos en un velorio. Así es que vamos a pasarla felices y contentos. Porque aquí está la banda tercera generación, por allá para deleitarnos con las bonitas chilenas. Así que enseguida viene más música de parte de estos grandes hermanos músicos. Así es que ahorita viene, va a seguir la música, así que no se desesperen, porque ahorita viene lo bueno, todavía falta un poquito más de lo bueno. ¿Vale?
¡Qué bonito baila, mi amigo Francisco!
buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos, familiares y todos los que están presentes en esta noche. Gracias, gracias a nombre de Francisco Arteaga y la familia Arteaga. Gracias por estar con nosotros. Esta noche es una noche muy especial para nosotros, porque nuestro hermano Francisco Arteaga cumple 50 años. 50 años, señores, no es fácil decirlo. Unos llegamos, otros no. Y afortunadamente mi hermano Francisco Arteaga hasta estos momentos, estos segundos, está disfrutando la vida. Y también está disfrutando de su padre, que está ahí con él. Pido un aplauso para el señor Francisco Arteaga Salazar, que se encuentra aquí, presente, claro de sí. También pido un aplauso para todos sus hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas que bailaron alrededor de él, porque eso le demuestra el cariño y el amor que le tienen.